raro no hicieron sacar los carros, eh. Sí, el problema es que del otro lado está la pintura, entonces ellos no se van a arriesgar, tienen que mojar todo. Me estaba diciendo Patricio, yo no me acordaba, la que tiene los sprinkles. Y no se accionaron. ¿Eh? Entonces solamente vamos a llegar al humo, ¿no? El olor del humo. Claro, sí. Pensé que iba a sonar ni la alarma. No sonó, no. No sonó ni la alarma ni se activaron los sprinkles. Ah, se está infectando esto. Se está vistiendo, recién ya está todo quemado, ya no importa. María, yo entré a buscar los documentos de vuelta y yo pensé que me quedaba ahí adentro, muchachos. El humo blanco, sí. ¿Cómo te atrapa enseguida? Claro, respirar, tenés que respirar. Yo estaba acá, cerca de la puerta y no, allí donde trabajo yo ya no se podía estar. Estaba todo blanco, así. Yo estaba acá nomás y me cerraba los ojos. Yo manoteaba así. Menos mal que fui a buscar los documentos. Este se va a pescar, este no va, este va a pescar. Ya está haciendo el diagrama del lugar de trabajo con todo la operación, viste, escribe ahí. ¿Y este? Oh, vamos para la joda. ¿Eh? Ah. Ahora viene el batallón de... Se viene todo el batallón de Irak también para acá. Mirá que siguen viniendo policías de allá atrás, Sí. Con un olor a pura lora. A pura lora. A caca seca.
Y Boricua, ¿viste el fuego vos? No, no, no sé, no, no agarró llama, ¿no? ¿Eh? No agarró llama, digo. ¿Quién? La máquina, ¿agarró llama al final? Sí, sí. ¿Sí? Yo vi el humo nomás. Las tres llantas, los tres fritos, estaban con fuego. Y yo allá al lado. Porque lo que se quemaba serían los filtros nomás. Los filtros nomás, lo que todo es metal. Si se quema eso y... O sea que eso llega, no sirve. Llega un gas, llega el gas y... Vuela pues, todo. Vuelan ustedes. Ustedes, toditos, todo el piel. Sí, todo. Sí, porque aparte ella trata la pintura y... Y acá frente están los propane. Sí. Se lleva todo el pique completo con todo el mundo. Esos filtros tienen que limpiarlo todos los días. No los limpian todos los días. O sea que eso no, no va a servir, esa máquina. No. Es un peligro. Bueno, el dueño tiene una demanda por lo menos. ¿Tendrá? Con los filtros esos, con la máquina. Ahí puede demandar. Sí, porque ellos van a investigar hasta el fondo. Sí, eso usted está asegurado que no va a quemarse ni nada. Mira bien el ticket que le van a poner ahorita. ¿Es que no le ponen ticket? No, sí, güey, mete de una. Sí, ya viste que ya te ganó una multa. ¿Y qué? ¿Le meten un ticket? Claro que sí. Sí, ahora van a investigar de qué fue. Eso, si es que se agrava la llama, es una cosa segura. Tiene que estar asegurado. Claro, solamente por activar la alarma de incendio. Ni se encendió la alarma tampoco. No, ni hay alarma ahí. Y lo, yo le decía. El agua, si el agua cayó tampoco. Los sprinkles no se activaron. Eso. Ni hay allá, ¿o sí? Ahí, ahí, ahí. Pero nosotros no trabajamos. Yo creo que esa tubería ni sirve. Qué raro que no hicieron sacar los carros, oh, todo acá, ya está. Sí, verdad, eso es lo que creo que agarraron. Yo nomás lo único que entré a buscar las cosas yo porque me imaginaba. Casi me quedo ahí adentro, muchachos. El humo blanco ese. Enseguida te entra así a todo el pecho y ahí quedás, muchachos. ¿Nosotros no podemos trabajar ahí ya? No, no. No se puede trabajar. Ahora nomás nos mandan para la casa. Y vamos, ahí quién sabe si podemos venir el lunes todavía. Tener que limpiarlo todo eso, eso no lo está un bachero ahí ahora. Imagínate todos los muebles que están terminados acá adelante. Ya, ahí se va a armar un cateté de aquello. Tú sabes que Frank viene por ahí mandado. Y ahora va a venir. Viene por ahí mandado. No, ahora está por la 99 ya llegando ahí. No, por la 99, no, por la ruta 22. Mira por acá. Se me olvida por allá por uno. Suerte que...
La segunda. ¿Sabes que lo peor con esa máquina? Que no. Esa máquina la conectó Manuel. Los bomberos buscan hasta el último detalle para ver a quién le echan la culpa. Ellos van a buscar la causa del incendio, ¿no? El problema son los filtros. Yo quise. Claro. Que había una semana que no lo limpiaba. Y no los querían cambiar. Eso es que se tapaban los filtros, como que están poniendo metal ahí, cayó una chispa al cartón, pues, y ya ahí lo encendió. Pero tiró mucho humo para hacer solo filtro. Era candela, estaba eso. Claro. Lo que pasa es que estaba ahí mi cuñado vino con le metió tres extintores y apagó la llama, entonces estaba pura llama. Ah, yo no llegué a ver la llama. Donde no lo haga el extintor, se prende todo eso. Sí, no lo para nadie. Bueno, porque hay químicos, hay de pintura, químicos, claro, de metal, de todo. Se quema, estoy inflamable. Fue el Rafa.